la sopa. No. ¿Y por qué? Hasta mango de pelada. Casi te dejan ese solo de voluto. Pero sí, el hueso ya. Ya pasa. Uy. Ya. Pasa. Este mierda. Ya se volvieron todos. Tranquila, mama. Es el gusto primero. ¿Dónde yo digo? Yo a vos te amo. No, güey. Ya está aquí. ¿Y a dónde la has sacado? No, la vas a volar o no la vas a echar ahí, Ivo, a China. Yo no tengo microbio. Con carne, tío. Sí, es un desorden aquí, mucho. Que hasta nantes andan. Echa la mango. La yeca. Pues sí, muchachos, vamos a lavar el apio porque el chivo es el que oso. Porque no me va a comer sopa. Un poco delicado, como nosotros. Delicado. Imagínate la mujer sudando, anda ahí. No ando sudando, vos el agua, mierda. A veces compras cosas y luego no sabes ir a la mujer. O pasarlo a los sobacos, pues dale, pasárselo. No. Dicen que es bueno esto con limón, vale, no me gusta bastante también. Rojo. Licuado. No me digan que ya lo voy a hacer, pero bien. No tiene mal sabor. Quiero ver, mira. Mata grasa. Sí, es verdad. El licuado de eso es bueno para aquí. El ácido. Mira, está bien. Competimos, bueno. ¡Ay! Ah. No me agrada, ¿no? No le agrada. A mí sí me encanta si lo comen. Con limón. En la sopa me lo como yo. Yo cocido, me gusta. Mira, te vas a comer eso, pero. Así, no sé. Así, así, no sé. Qué bueno, me gusta. En la sopa le echas boca. Hasta el día mi hermano me trajo unas alitas así y traía así. No sé, pero a mí últimamente también la hierbabuena. Sí. Nunca me había comido de esa marca. ¿Cómo están? ¿Así como están? ¿Así como están las tres? La hierbabuena sí me gusta. En los frijoles, en la sopa de verde. ¿Y el cereal no te gusta? En limonada también no probado. Sí, es rico. ¿Se vino el sal de entonces? Hierbabuena. Los pedacitos, pero la propia. Sabía que hay dos clases de hierbabuena. Esta es la hierba mala y la hierba buena. No, hay una hierba buena que ¿qué es la tiro allá, y la otra que sí. Ah. Yo tengo pero la que venden así, ¿no? Otra cosa que no me gusta la verdad es la ruda. ¿Qué? La ruda. Y la mayor. La ruda me gusta. No, ruda, no, no está la y dicen que también en México se ocupan esa volante que es amarga para la comida, la de esa. El nopal. No, hombre, hasta hacen forrado, dice yo, de la. Una medicina de ser amarga, ¿cómo llaman? Que teníamos nosotros sembrada en la casa. El paso que sí lo ocupan para hacerlo forrado con huevo. Mm. Lo hacen y para las comidas. Sí, es que eso también. Digo yo que es como la mora, la agarran ellos. Eso sí es bueno. Y la mayoría de gente que vive así en cerro, sí dura, ¿va? Como solo cosas naturales comen. Sí, dura, los viejitos de ciento. Y ahí salen las plantas. Ciento. Yo que no sé si aquí habrá algún lugar donde sale el hongo, mucha. Hay unas partes en Estados Unidos que está tan hongo. Sí, aquí sale en la. Vaya, sí, aquí andas a buscarlas en el potrero, ahí en las boladas de vacas, no hacen. Allá me sale un hongo allá por la pila, pero venenoso. Ay, no. ¿Y será que se comerá? Digo yo, que es mi vaca la de. Bueno, gente, ya. Vaya, ya siempre, palos, yo siempre he querido comer la comida con hongo. ¿Qué sabor tendrá? Pero que son hongos especiales ya, o. Son hongos especiales. Yo tenía un amigo que él trabajaba de eso. Sí, pero imagínate de ir a comer un hongo que es lo que nace en la bola de vaca, en las cacas de vaca. ¿Por qué? Con lo que echan los sapos. Sí, cabal. Porque hay un hongo amarillo, sí, pero en las rocas sale ese hongo. Levantan la basurita y sale y se mira el hongo ahí. Es que lo que había entendido que no está. La vez. Huela. Ya, hombre. Oh,
Ya le duele el estómago. Pero ahorita, mi amor, ahorita va a estar la sopa. Dos sopas de costilla y para adentro. Hoy no le avisamos, Milo, como no necesitamos del. Como yo no vine a enseñar la cueva. No, pero ahí es de le sí, porque una vez le dije, cuando volvamos a venir, lo, viene. Sí, ahí me avisan, me. Sí. De veras, lo fue la onda, va. Pues como te digo, uno cuando anda necesitando una persona ya anda como que es un chuchito. Ajá, las buenas y las malas, va. Así es la cosa, va. Yo así soy. Yo creo que no necesito a las personas, pero lo, se lo fue la onda. No hagas eso, porque lo hice. Siento que Miguel a las tres va a comer. Yo fui a el pollo. No, pero está ligero esa pechuga, bajo. Es blandita. No, le arruinaron su canchito. Van a caer agua. Está buena, niña Mereita. Sí, está rica. Está bien buena. Rica la sopa, ajá. Vaya, ahora dispersámonos otra vez porque si estamos todos aquí es la cosa nuestra. Sí, solo que ya hablando un poquito, la verdad, para dejarle ir el recorrido y lo último. Y está, mi amor, y mira, pa'l diente, porque si ya da hambre. Pobrecito, señor productor, también. No, que va a comer más tarde, no va a ver a nosotros. Bien, dice, yo voy a comer primero. Ahí está, hasta parrilla, para dejar la volada. Si yo puedo poner la carne ahí comiendo, y el que me vea. Yo le... No entiendes, Marta. Cállate, Marta. Marta de los bien, Ángeles. No quedó negra, no quedó un color así bien bonito. A mí no me gusta. Así, viendo la otra. Sabes que no trajimos el bote, también. Sí, es que le faltó yuquita y todo. ¿Y por qué no le gusta la sopa así? Porque yo le boto la sanguaza. Es que ahí ya no lleva sanguaza, Jessica. Sanguaza tiene el guindillo. Bien, ya huele ya. Ah, pues sí, va a estar bueno. Está cocinando una mujer también. ¡Ela! ¡Ela! Una otra vez. Vengo huyendo del humo. Sí, arde, va, la leña esa. Pero es buena para prender, vaya. Sí, buena, pero mira cuánta brasa tiene. Sí, brasita, esa. Va a servir para el pollo. ¿Qué será de leña? ¿De qué será? Yo no dijo lo voy a ver. Pero leña sequita. Con los palos. No, con esa leña ya va a estar en el pollo. No, hombre, ahí en la casa. ¿Eh? Ahí en la casa. Porque para los mangos. Vos, Miguel, hubieras ido a cortar un palo para sembrarte el pollo. Ay, no, yo te clima no me gusta. Lo que pasa es que la sopa va. Dejo palo verde. ¿De cuál es el palo? Pero no están verdes. Así es, bichos, miren, ve. Pensando estoy que cómo voy a hacer. Mire, pones a volar a parrilla allí, ve, porque el juego todo se sale para acá. No, hijo, este es la volada que está aquí. Es que no lo vas a poner a, ay, Dios mío, aquí en el juego, allá. Ve. Es que meterse así, con pausa, así, lo siente uno. Pero ya meterse ahí un solo, ya no siente, ya va. Ajá. Así es.